mis pestañas. La tarea es recordar qué tipos de amor, bueno, no qué tipos de amor, muestras de amor que me dieron de chiquito, ¿verdad? Y me parece curioso porque como que ninguna vino a mi mente, así como que ninguna que haya sido remarcada vino a mi mente. Entonces, no estoy diciendo que no hayan, obviamente hay, pero el hecho de que no haya llegado ninguna es como, wow, qué loco, ¿por qué? Así que decidí hacer una investigación, bueno, no es una investigación, es un tema del que ya se ha hablado bastante, pero voy a leer un poco acerca del amor y obviamente, seguramente, me gusta cuando hago esas cosas, creo que esas palabras se llaman adverbios, cuando las digo muy seguido, cuando las digo muy seguido, sí, es un adverbio de modo, está en lo correcto. Bueno, obviamente hubo de estas. Recibí amor de chiquito, no digo que no. Pero no puedo recordar ninguna en particular. Supongo que obviamente me pongo a pensar en familiar más que todo. Apoyos. Apoyos que siempre hay, esos son muestras de amor también, y por eso es que me quiero ir por leer los tipos de amor, y así al leerlos, obviamente me vendrá a la mente, ah, como que esto pasó, y ya con eso la tarea la tengo muy hecha. Dicen que hay 14, 4, esto es lo que me da risa de tipos de amor, es lo que busqué así sencillito, y hay como varios tops, uno de 4, uno de 7. Este es según los antiguos griegos. Mira, ok, eso suena interesante. Me da risa porque pensé que era una respuesta un poquito más científica. Obviamente el amor no es científico, pero bueno, sí hay mucha ciencia tras el amor, pero no se caracteriza como un tópico científico. Este dice que hay 6 tipos. Esa es la cuestión. Yo quiero uno que sea como que no, mira, posta, estos son los tipos que hay. Porque seguramente en el que tiene que sí 14 tipos, cuando uno se pone a pensar de fondo, uno de esos tipos de amor quizás entra en otra categoría. De hecho, voy a leer esa de los 14 porque me parece que 14 es mucho. Pero bueno, quizás es lo correcto que haya también varios tipos de amor. Mira, está amor estético, amor de arraigo. Amor de amigos, amor propio, amor familiar, coño, sí, no, hay un montón, así que hasta ahora sí está bien que haya, llevo seis, y esto suena bien, vamos a algo que me sorprende. Amor pasional, ves, ya ahí empezó. Amor pasional, coño, yo creo que amor pasional tú lo puedes meter fácilmente en amor de arraigo, porque aquí lo ponen como muy de, ah, no, mira, son distintos, no dije nada. Ok, bueno, sí, amor pasional entra, son 7 hasta ahora. Pero mira la que viene, amor juguetón. Coño, amor juguetón es como súper específico, pero re específico. Y, wow, no sé, siento, o sea, yo puedo entender lo que, por ejemplo, la sensación de jugar genera. Yo siento que soy muy, muy juguetón. Y sí, me gusta sacar mi niño interior bastante, y creo que eso es lo que hago cada vez que viajo, exploro, o no sé, sí, me pongo a subir alguna roca o un árbol, lo que sea. Siento que sí, que le puedo tener un amor al jugar, pero ya meterlo en una categoría como. Sí, no sé. No sé cuál es mi problema con que haya muchas categorías, pero siento que le resta a la palabra amor, o por el contrario, quizás más bien la hace más grande porque es versátil y es capaz de sentirse de varias formas. Me gusta. Ah, no, pero mira, amor posesivo y viene la palabra manía. Entonces ya ves por ahí, es como no, bueno, pero eso no es posesivo, eso, o sea, eso ya no es amor, eso es una persona que cree que siente amor, pero no sé, ser posesivo para mí no puede estar al lado del amor. Amor racional, pragma. No, o sea, sí. No sé cómo explicarme, pero siento que ya de aquí para abajo hay como muchos tipos de amores que quizás pueden definirse como dentro de los tipos de amores principales que leímos al comienzo, que eran los 6 primeros, me parece. Los 7 primeros, de hecho.
Amor reverencial, imagínate. Coño, o sea, para que una de las, o sea, que uno de los tipos de amor sea porque haces una reverencia, o es como un amor devoto, sumiso a una divinidad, a un ser superior. O sea, estoy leyendo el concepto. Eso creo que también puede entrar en un amor que sí, desventurado. O un amor de arraigo. Porque mira, es el amor que sentimos por un lugar, especialmente el que llamamos hogar. Porque el amor de arraigo se define solo como el lugar físico. También puedes arraigarte a otras cosas y ahí ya puedes entrar en, por ejemplo, un amor posesivo. O bueno, no sé, me hace pensar. Igual se nota que es por la palabra en la que viene. Esta de amor de arraigo se dice choros. No sé cómo, no sé cómo se pronuncia. Es una CH y una O con un palito arriba, pero no es de tilde. Es un palito ahí horizontal. Y después de ser EOS, o sea, choros con ese palito. Y nada de risa porque en Venezuela choros. Acá creo que también en Argentina. Y bueno, supongo que en otras partes de Latinoamérica también se puede entender. Pero bueno, claro, por si acaso, choros son personas que roban. Un choro, una chora, exacto, un ladrón, una ladrona. Y nada, me parece gracioso que en la antigüedad una palabra muy parecida a choros significa amor de arraigo. Es irónico porque, bueno, en mi país roban mucho y estoy arraigado a mi país de ciertas formas. Así que está interesante. La misma palabra, la misma forma de decir amor de arraigo ya es un arraigo para mí. Esa es una buena forma de decirlo. O bueno, siento que es una forma buena de decirlo. Este es el punto. A ver, leyendo acá. A ver, leyendo acá, leyendo acá, leyendo acá. Amor estético. Bueno, es que se llama Eros. El amor que vamos a sentir hacia objetos o conceptos que nos causan admiración y anhelo como una obra de arte. Sí, pero Eros también va. Bueno, está bien. El punto es que tengo que hacer la tarea. Y. Ok, un amor estético, creo que de chiquito. Sí, o sea, supongo que sí. Recuerdo. No. Verga, no me suena a nada. O sea, recuerdo apreciar el arte y cosas que se veían lindas artísticamente, pero. Eso, llamarlo como un momento de amor, creo que es muy fuerte o complicado para yo de chiquito poder decir que. De tenerlo tan interiorizado, quiero decir. No sé si me estoy haciendo entender, pero. Amor estético. Mira. Mira, mira. Amor de arraigo. Amor de amigos, obvio. Ese sí, amor propio. Creo que tampoco estaba muy consciente. Se refiere a la autoestima. Eso. Y la autoestima yo no la tenía tan concientizada como para decir que desde chiquito tuve amor propio. Y se dice filautia con PH. Se refiere a la autoestima y la capacidad que cada quien tiene de quererse y cuidarse a sí mismo. Luego viene Storge, o Storge, como se diga. Tiene ese mismo palito que tenía la O, ese palito horizontal. Se refiere al cuidado y al afecto que prima entre quienes comparten lazos familiares. Lomas menciona que puede haber una frontera difusa entre Storge y Filia. Ok, dos tipos de amor, claro. Porque también es amor de amigos. Pues son comunes que los casos en los que los amigos tan cercanos se considera parte de la familia. Entonces, claro, siento que por ahí hay amores que uno puede. Quizás este no es el mejor caso, pero claramente la frontera es re difusa. Y obviamente, sí, lo he experimentado los mismos y sé cómo la frontera puede ser difusa entre un amor de amigos y un amor familiar. Porque bueno, eso también está lindo del tipo de experiencias y lazos que trazamos en nuestras vidas, que un amor de amigos puede convertirse en un amor familiar y creo que todos pueden tener ahorita en su mente una imagen de, ah, sí, yo también con esta persona es de amigos, pero termina siendo un amor familiar. El punto es que sí, estos dos, claro, pero aquí no describen, como que lo mismo puedo decir en general que he sentido amor familiar. Pero si tengo que recordar como que exactos momentos de cómo lo viví, no sé por qué me está costando, tipo, creo que con el tan solo el estar ya es parte de demostrar un amor, porque algo que he visto en muchas familias de amigos y amigas y gente que he conocido, es que las familias no son buenas. Tipo, hay gente que ha pasado cosas realmente malas
dentro de entornos familiares. Y yo tuve, pues, cosas, tuve la suerte de no tener una familia con muchos problemas. Obviamente tenemos nuestros problemas, como toda familia, pero no. O sea, por ejemplo, el hecho de que a los niños, bueno, y a las niñas y a casi todo el mundo que está escuchando esto, probablemente sus padres alguna vez le pegaron. Eso en mi familia no pasaba, por ejemplo. Entonces, son cosas que cuando yo me di cuenta, cuando escuché historias de otras personas, fue como mierda. O sea, realmente me siento privilegiado. Y es algo que también les he dicho, lo he dicho en mi grupo familiar, cuando tuve esta realización. Lo he dicho bastante porque me siento privilegiado de tener la familia que tengo. Entonces, creo que ya en mí es una sensación y no recuerdo momentos exactos, sino que el amor se siente. Puedo recordar muchos momentos de alegría, todos bailando, quizás alguna reunión, alguna fiesta, pero recordar un momento así exacto en el que, o sea, no hay ni un solo momento que viene a la mente como primero. Entonces está, no sé, también me parece curioso eso. No sé cómo lo sienten ustedes, tipo, si les pregunto, nómbrame formas de amor que recibiste en la infancia, te viene a la mente uno en particular, tipo, tienes uno así fijo que es lo primero que te llega, es muy vívido, no es vívido, es construido, cómo sientes que es esa forma de amor que te vino a la mente, si es que te vino una, y si es que la quieres compartir claramente. Bueno, sigamos. Amor pasional, este no creo que va por la consigna de la tarea. Amor juguetón, sí, recuerdo muchas muestras de amor de parte de primos y primas. Jugábamos mucho, éramos re juguetones. Sé que la palabra juguetón siempre suena muy fuera de contexto, se puede llevar a otros lados, pero no, realmente es juguetón playful, como de jugar y ya, nos gustaban los juegos. No, mira, Pikes Needy, amor juguetón. Esta palabra significa juego y se refiere al tipo de amor coqueto que involucra atrevidas muestras de afecto. No, olvídalo, no me estoy refiriendo a este amor entonces. Tipo, pensé, cuando leí amor juguetón, yo pensé, tipo, posta, existe un amor del juego, tipo, está raro. Pero no, se refiere a juguetón en el doble sentido. Menos mal que lo leí, porque, o si no hubiese sido muy raro. Bueno, eso en teoría es de la BBC, este artículo. Creo que la BBC es una fuente confiable, pero ahora me da risa que amor juguetón lo entendí como cualquier otra cosa. Ok. Manía, amor posesivo. Ok, ese no. En francés lo describen como amour fou, que traduce amor loco. Ay, como la canción de Bad Bunny. Bueno, la canción de Bad Bunny es amor foda, pero amor foda creo que puede ser una forma de pronunciar amour fou. Amour fou. Vamos a ver. Amor fou. Amor fou. Translate. Quiero escuchar el cómo suena. A ver si Bad Bunny se inspiró. Amour fou. Ah, parecido, parecido. Voy a ponerlo de vuelta. Amour fou. Amour fou. Amor foda, amor Amour fou. foda. Sí, amor foda, amor foda. Puede ser, puede ser. No soy tan loco si lo pienso. Ok. Amor posesivo, si esto no va con la tarea. Amor racional. Es el contrario a la manía. Al amor duradero y sosegado, que está más relacionado con el compromiso a largo plazo y las ganas de construir una vida juntos más allá de que con el tiempo el deseo y la pasión disminuyan. Claro, pero aquí ya el amor racional, la forma en la que me lo describen, entra en un amor que es de pareja, ¿no? Porque está hablando de deseo y pasión, y de que el deseo y la pasión disminuyan. Entonces, me están inventando un tipo de amor llamado amor racional, que viene de la palabra pragma, eso tiene sentido. El amor racional, que simplemente es algo que está dentro del amor de pareja, que aquí lo describían como. Como amor pasional, el de la romántica. Entonces es como, existe, mira, el amor pasional que es epitimía, es el tipo de amor que despierta la pasión romántica y los deseos sexuales. Ok.
Y después se inventan un amor que es como, o sea, esto puede ser dentro de la misma pareja, tipo, ah, bueno, no, en realidad me parece cool porque es versátil. Es eso, es tipo, todo se corresponde a las etapas que cada uno está pasando. Igual siento que los amores pueden convivir, ambos. Tipo, amor racional es el contrario de la manía, se refiere al amor duradero y sosegado, que está más relacionado con el compromiso a largo plazo y las ganas de construir una vida juntos, más allá de que con el tiempo el deseo y la pasión disminuyen. Entonces, yo creo que una pareja, no sé por qué estoy llevando este momento, pero me hizo pensar esto. Una pareja puede tener ambos tipos de amores, el racional y el pasional al mismo tiempo, la verdad. Entonces, nada. Por eso digo como que siento que esto puede englobarse dentro de un solo tipo de amor. No sé, quizás me gusta subdividir un poquito más los amores, ¿no? 14, 14 me parecen demasiado. Igual está cool ponerse a pensar el por qué me parecen mucho. También pasa que el amor es estas cosas que creemos que es muy compleja, pero a la vez simple. Bueno, yo siento que al final sí es medio simple, solo que lo hacemos complejo. Y también está lindo hacerlo complejo porque creo que es parte de toda la experiencia del viaje, del journey. Pero, va, no sé. Siento que ponerle tantos. Mira. Dios mío. Hay una que se llama coinonía. Amor momentáneo. Yo ya siento que ponerle amor a la palabra algo que es momentáneo, que pasa así, ya puede ser otro tipo de sensación. O sea, lo que te dio mucho excitement, mucha excitación. Y ni siquiera estoy hablando de excitación desde el punto de vista sexual, sino excitación de emoción, alegría. Cuando uno siente una genuina felicidad que es tipo rush de serotonina en tu cuerpo. Eso está lindo, eso pasa, pero hay que llamarle amor momentáneo. No sé si estoy de acuerdo con eso. O quizás sí, también, o sea, me salga culo. ¿Quién le quiere llamar cómo, a qué cosas? Pero no sé, siento que es darle mal uso, o, bueno, no mal uso, sino sobreusar la palabra humor. Sobreusar la palabra amor. Puede ser, puede ser. No sé qué piensan ustedes con respecto a este en particular, coinonía, amor momentáneo. Y tiene que ver con esos chispazos en los que por unos segundos sentimos conexión con alguien. Sí, estas cosas pasan, no digo que no. De hecho, me ha pasado, pero nunca lo hubiese catalogado como amor. Y dice que es un instante en el que nos sentimos identificados, en los que solo mirarse dos personas saben que están pensando exactamente lo mismo. También me parece que escogí un muy mal artículo, tipo quizás BBC no es una muy buena fuente, pero justamente nos estamos dando cuenta de eso por los 14 tipos de amor. No, aparte el error que cometí. Ah, no, mira. La clasificación que propone un psicólogo luego de analizar más de 1000 formas de expresar amor en 50 idiomas. Ah, bueno, tiene como que un research que el tipo se hizo. Ah, puede ser, puede ser. El psicólogo Tim Lomas. ¿Quién es Tim Lomas? En la Universidad del Este de Londres. Ok, es un profesor. Bueno, él. Una relación no exclusivamente sobre un tipo de amor. Por ejemplo, una relación romántica. Claro, ahí está. Por ejemplo, una relación romántica puede tener varios tipos de amor. Me gusta, ahí estoy un poquito más. La metáfora de los sabores nos permite apreciar que una relación pueda mezclar varios sabores para crear un gusto único. Sí, no, estoy re de acuerdo ya con este psicólogo. Pero igual siento que la forzó mucho con 14. Pero sí, claramente una relación, y esto ya lo llevo también a no solo romántica, sino una relación familiar puede tener varios tipos de amor. Y estoy ahí. O sea, creo que así me siento. Me siento así. El bicho no sabía amar, que tenía que buscar en una página los tipos de amor. Esto es un chiste igual, pero pero me dio risa meterme en ese personaje. Bueno, este otro es de Cultura Genial, literatura por Marían Ortiz, especialista en medios audiovisuales. Okay, culturagenial.com, mira. 14 poemas de amor de autores latinoamericanos. 15 leyendas mexicanas. Mira, mira. Ok, entonces los tipos de amor según Grecia, al parecer, no fueron a Grecia. Está el Eros, que creo que ya lo hablamos un poco anterior. El Ágape, a ver.
Amor incondicional. Ajá, ok, de esto estábamos, de esto yo creo que esto es cuando, esto, o sea, cuando tuve esta consigna de recordar los, no sé por qué le decía tarea, pero bueno, nada, la tarea, la consigna, la consigna que encontré por internet, ahí va. La tarea, consigna. Cuando pienso en el amor del pasado, las formas que recibí amor de chiquito, creo que casi todas estaban asociadas a una especie de amor incondicional. No sabía con qué palabras ponerlo, pero creo que es a ese. Es un amor que tiene como prioridad el bienestar de los demás. Esto es muy mi mamá. O sea, creo que esa fue la forma en la que su amor fue más expresado y más puesto a nosotros. Bueno, a nosotros porque tengo otros dos hermanos. Bueno, quien no me conozca, tengo dos hermanos. Y Agape es un amor profundo y generoso. Mi mamá al 100%, tipo, como que siempre estuvo para nosotros primero, pero siempre, siempre. O sea, no, creo que no hubo un momento en el que ella haya decidido primero ella que nosotros en sus límites, en sus tiempos, en hacer algo por nosotros, en descansar. Es realmente increíble. Bueno, hasta que ya fuimos creciendo y claramente cada uno también ya no necesitaba tanto de siempre ella estar ahí, pero nada, fue muy apocada desde chiquitos y yo creo que por ahí va el ágape. Es paciente, es servicial. Creo que igual esto es medio religioso esta frase. Siento que está en la Biblia y que todo el mundo la lee. Es paciente, servicial, no es envidioso ni busca aparentar, no es orgulloso. Sí, me suena que esto es algo que es una escultura popular, esta frase. Sí, ya aquí no estoy. Ok, bueno, esto suena como una investigación que pudo haber agarrado un poco de la BBC para hacerla. Y también de literatura, porque estaba hablando mucho desde el punto de vista de cómo se ha citado ese amor en otros lugares. Va, creo que esto fue suficiente por esta consigna. Vamos a ver qué onda los resultados. Y gracias por escuchar. Espero que les haya gustado este tema así, debatiendo los tipos de amor y cuáles son y qué hay y todo eso. Espero leerlos también, a ver qué les parece, con qué tipo de amor se sintieron identificados, a cuál los llevó a su infancia. Y nada, gracias por escuchar. Sigo buscando cómo terminar los podcasts, te lo juro, no lo logro, no lo logro.